Hoy es 20 de marzo, día en que se celebra el Día Internacional de la Felicidad, una fecha simbólica proclamada por la ONU para conmemorar la importancia que tiene la felicidad como parte integral en el desarrollo y bienestar de todos los seres humanos. También se celebra la inclusión y que, por lo tanto, exige que todos los gobiernos del mundo lo tengan presente como parte de sus políticas sociales y económicas para que de esta forma pueda existir una verdadera equidad y bienestar colectivo que a la larga ayude a alcanzar la tan anhelada felicidad que toda la raza humana sueña. Aunque parezca una utopía, el Día de la Felicidad sí es posible. Hoy, los seres humanos podemos pensar que la felicidad es un derecho universal y no una simple quimera, difícil de alcanzar. En el año 2015, la ONU estableció los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los que pretende atacar algunas de las problemáticas que en la actualidad atraviesa el planeta. Entre los temas más importantes que abordar están tres relacionados directamente con lo que puede representar más bienestar y felicidad a todos los seres humanos. Están: erradicar la pobreza, reducir al mínimo la desigualdad en el mundo y cuidar y proteger al planeta. Hoy también se conmemora el Día de la Francofonía. El origen de este efeméride se remonta a 1970, cuando se creó la Organización Internacional de la Francofonía con el objetivo de promover la cooperación y la solidaridad entre los países de habla francesa. Desde entonces, el Día Internacional de la Francofonía se ha convertido en una oportunidad para destacar la importancia de la lengua francesa como herramienta para la comunicación, la cultura y la cooperación internacional. Su celebración puede variar según el país y la región. En algunos lugares se organizan eventos culturales como exposiciones, conciertos, espectáculos de danza y teatro en francés. También hay conferencias, mesas redondas y debates sobre los temas relacionados con la lengua y la cultura francófonas. El equinoccio de primavera es una efeméride astronómica en el cual el sol incide directamente sobre el ecuador y la duración del día y de la noche es prácticamente igual en todos los lugares de la Tierra. Este equinoccio tiene lugar entre el 20 y el 21 de marzo de cada año. Recibe el nombre de equinoccio de primavera en el hemisferio norte y equinoccio de otoño en el hemisferio sur, marcando el inicio de una nueva estación. En los países del hemisferio sur, el equinoccio de primavera tiene lugar entre el 22 y 23 de septiembre de cada año. En América, países como Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay y otras zonas de Brasil y Ecuador celebran la llegada de la primavera en septiembre. Este 2023, el equinoccio de primavera en el hemisferio sur es el 23 de septiembre. Pocos momentos del año son tan proclives a la celebración en el mundo como la llegada de la primavera. Los días comienzan a ser más largos, aumenta la temperatura y el buen tiempo, y se va el frío. El frío y la oscuridad disminuyen, entran ganas de salir a la calle y celebrar. Hoy también es el Día del Gorrión, un ave bastante común que puedes encontrar en casi cualquier ciudad del mundo, y su celebración es una iniciativa de la Nature Forever Society de la India y otras organizaciones conservacionistas de todo el mundo, con el objetivo de llamar la atención sobre el importante declive de la especie. Realmente, que las poblaciones de gorrión estén disminuyendo debe ser un motivo más que suficiente para estudiar qué está ocurriendo, ya que la desaparición de una sola especie influye enormemente en la biodiversidad y en la salud del planeta, y por ende en la salud de la humanidad. Y por último, hoy es el Día de la Salud Bucodental. La salud oral es vital para mantener una buena salud en nuestro organismo. Es por ello que el 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Salud Bucodental para concienciar a las personas acerca de la importancia de mantener una buena salud bucal, promover hábitos saludables y dar a conocer los factores de riesgo que pueden provocar problemas en la boca y los dientes. Esta efeméride se creó por iniciativa de la Federación Dental Internacional, contando con la participación de más de 100 países alrededor del mundo. Fue declarado en el año 2007 y se celebró por primera vez el 12 de septiembre con motivo de la fecha de nacimiento del fundador de la FDI. En el año 2013 se cambió la fecha de celebración de este efeméride al 20 de marzo debido a que el Congreso Mundial de Odontología de la FDI se efectúa en el mes de septiembre. La cavidad oral coadyuva la ejecución de funciones de nuestro organismo tales como la masticación, la deglución y la fonación. Por eso, debemos mantener una buena salud oral, lo cual nos permite masticar y procesar adecuadamente los alimentos, favorecer el proceso de la digestión,
contribuir a mantener una buena salud en general, apreciar mejor el sabor de las comidas, prevenir enfermedades como la diabetes o enfermedades cardiovasculares, dado que se ha demostrado su relación con la salud bucal de acuerdo a diversos estudios. La mejor forma de celebrar, de conmemorar este día, es visitando de manera preventiva a nuestro odontólogo.